Venga, venga, hacer un círculo grande, hacer un círculo grande. Quiero saber cuánto estáis en clase. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una cosa muy sencilla, que es cada uno va diciendo un número. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, trece, doce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, Perfecto, muy bien. Pues ahora lo que quiero saber es vuestros nombres. Antonio, Jesús, Vidal, Miguel, Jaime, Gonzalo, Iván, Carlos, Juan, María, Virginia, Eric, Natalia, Alejandro, José, María, Javi, María, Belén, Isa, Raquel, Manoli, Aila, Ela, Marta, José, Alba, Javi. ¿Cómo es tu nombre? Yo, perdón, es una. ¿Es juego motores? Sí, sí. Estoy buscando. Nah, no te preocupes, Eva. Es que hasta el lunes próximo también estaremos aquí. El miércoles de la semana que viene ya estaremos en el gimnasio. Entonces, ¿has dicho que era tu nombre? Yo, María. Pero, ¿y los conoces a los demás? Pues la verdad que no. Pues venga, empieza. Vamos a que los conozcas. Venga, rápido. Rápido. Javi, Salva. Pero venga, rápido, pasando el balón, rápido. María. 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 Vale, perfecto. Pues bien, ahora vamos a hacer un juego. Muy sencillo, que supongo que la mayoría lo conoceréis, que se llama, según el sitio, unos le dicen el juego de los países, otros declaro la guerra a... ¿Alguno de vosotros ha visto Instagram Juegos Motores? Sí. ¿Habéis visto el juego? Sí. Bien. ¿Habéis jugado antes? Declaro la guerra, pies quietos. ¿En qué consiste el juego? Pues Antonio se va a poner en el centro. Antonio. No conoce a nadie, ¿no? Escúchame, di un nombre al azar. Un nombre al azar, o sea. Hay tres, es que tres. Hay tres. Vale, entre las tres que se peleen. El juego es muy sencillo. Antonio lanza la pelota hacia arriba y dice un nombre. Que dice, declaro la guerra. María. No, pero sin echársela a ella. Ah, vale. Es que eso no tiene gracia. Entonces, todos estáis allí más o menos en círculo. Hay que tirarla alta, pero sin dar en el techo. Declaro la guerra a María. Entonces viene María Lucena. María, ¿qué es? Declaro la guerra a María. Y entonces María ha llegado tarde, ha dado la pelota en el suelo, la coge. Y entonces ella dice, pies quietos. Y entonces todos tienen que quedarse quietos y ella solamente puede dar tres pasos. Entonces va al sitio que le parece más cercano, da tres pasos y la tiene. Y entonces, si le golpea al otro el balón y cae al suelo, se la queda. Si él la coge, se sigue quedando ella. ¿De acuerdo? Sí, ella vuelve a decirlo, ¿de acuerdo? Perfecto. Y entonces, en el caso de que María sea súper rápida y yo diga María y ella lo coge, pues ella rápidamente, cuando ya se está viendo el otro, puede decir. ¡Pepita! Exactamente. ¿De acuerdo? Venga, María. Ya, empieza tú. Venga, todos al centro, volvemos al centro, venga. Venga, María.
Claro, tú, pero ponte en el centro, ponte en el centro para... Venga. Venga, todo al centro, otra vez, vamos. Toma, que voy a mandar esto. Acércalo, alíjalo, todo lo que quieras. El foco de atención, ¿vale? Vale, 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 contra luz. Venga, al centro, vamos, rápido. Casi la engaña, casi, casi. Ponte en el centro, ponte en el centro. Acercaros al centro, que si no, no tiene gracia. José, ni. Venga, otra vez. No vale esconderse ahí, si ya lo dijimos el otro día. No vale meterse ahí ni nada de esto. Yeah!
espérate, ponte en el centro, ponte en el centro, que es que si no, no tiene gracia.